To translate everything into Spanish. Ahora de verdad quiero intentar de traducir todo en español. Remember me if I forget about it. Recuerdadme cuando me olvido. I've just listened to the episode number 41 of Bitcoins and Gravy, which is on the channel Let's Talk Bitcoin on YouTube. Justo acaba de escuchar el video de Bitcoins and Gravy número 41. Actually, the title is longer, but en realidad el título es más largo. Pero you remember the video I made about a legal name? I think it's the number 72. En realidad el título es más largo, pero recordad el título, el video que hice el número 72. Soon I'll make the translation of Babylon is Fallen. Pronto voy a traducir el video Babylon is Fallen. Ha caído. That's why I like to use nicknames for myself and give other people nicknames instead of using the legal name. Por eso me gusta usar nombres de pila para mí misma y también dar a otra gente nombres de pila al lugar de usar el nombre legal. You remember that I opened a Facebook page with the title Bitcoin Dog Blocked Cryptocurrency Cat. Why? Question mark. Recordad que he abierto una página en Facebook con el título Bitcoin, el perro de Bitcoin ha bloqueado el gato de cryptocurrency. Porque interrogatorio. Actually, innocent crypto kitty would write a message to Bitcoin Dog, but as he blocked cryptocurrency cat, innocent crypto kitty prefers to create a video instead of writing personal messages. Como perro de Bitcoin Dog ha bloqueado a Cryptocurrency Cat, Innocent Crypto Kitty prefiere de producir un video al lugar de escribir un mensaje personal. Actually, what I want to say, I said already a little in my video number 75. En realidad, lo que quiero decir más o menos ya lo he dicho en mi video número 75, especially for people who know two or more languages, especialmente para gente que hable dos o más idiomas. Now I'm referring especially to Bitcoin Dog Enigma. Ahora estoy refiriéndome especialmente a Bitcoin Dog, Misterio, Enigma.
if you pay attention, it's obvious. Si prestas atención, es obvio. I really appreciate what Bitcoin Talk does. De verdad aprecio lo que hace Bitcoin Doc, teaching especially, instruir o dar clases especialmente. But as the things he talks about are sometimes very complicated and he thinks very fast, pero como las cosas que él sobre las que él habla son muy complicados y él piensa muy rápido. I want to propose the idea to create videos or podcasts like I do, de crear videos o podcasts como yo hago, translating into a second language, haciendo traducción en un segundo idioma. I want to remember that I'm convinced that cryptocurrency, for example, Bitcoin, is the future of money. That's the main reason why I want to sell my apartment on Gran Canaria, to have money to be able to invest. Estoy convencida que cryptocurrency, por ejemplo, es Bitcoin es el futuro del dinero y que el valor va a subir. Es la razón principal por la que quiero vender mi apartamento en Gran Canaria. Tener dinero para poder invertir.